recibe Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología proyectos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contra el COVID-19. Acreditada internacionalmente la licenciatura en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Alumnos nicolaitas destacados en robótica nos comparten su experiencia. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañen en esto que es Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tenemos 30 minutos de información que compartir sobre los hechos importantes que le acontecen a esta casa de Hidalgo. Bueno, le comento que tras haber cumplido con los requisitos de la calidad educativa establecidos por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho AC de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de Calidad en la Educación Superior, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Nicolaita recibió acreditación internacional por una vigencia de 5 años. Este programa se ubicó dentro de la lista de los 4 programas nicolaitas que cuentan con una acreditación internacional. El rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, felicitó a la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por haber logrado la acreditación internacional por parte del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, CONAED, de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. En breve acto protocolario al que asistió la directora de esta facultad, Tania Aide Torres Chávez, y los exdirectores Damián Arévalo y Héctor Chávez, felicitó a los asistentes, con quienes se congratuló por el 4º programa educativo de la universidad que logra una acreditación internacional. Asimismo, destacó que es una de las pocas dependencias universitarias del país que cuenta con una acreditación internacional. Por tal motivo, extendió felicitaciones a quienes hicieron posible este logro. Con esta primera acreditación internacional del programa de la licenciatura en Derecho, se da la pauta para ubicar a la facultad como una institución educativa de la ciencia jurídica vanguardista actual con programas de estudio pertinentes y útil para la sociedad, además de que genera certeza respecto al nivel de conocimientos que se imparten en esta dependencia universitaria. La acreditación estará vigente hasta el 4 de octubre de 2026 y fue otorgada por cumplir con los requisitos de calidad educativa establecidos por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, el Organismo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y por el Sistema Nacional de Evaluación y por la Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación y Cultura del Perú. Así, como por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. En más información le comento que en reunión celebrada entre el rector Raúl Cárdenas Navarro y la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marielena Álvarez Bullá, investigadores presentaron las iniciativas realizadas para mitigar los efectos del COVID-19, a quienes le reconoció la importancia de los proyectos realizados e invitó a una investigadora nicolaita a formar parte del Comité del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Innovación Tecnológica. El rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, presentó ante la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Marielena Álvarez, los proyectos realizados para mitigar los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus. En reunión virtual con la funcionaria del Gobierno Federal, el rector agradeció la apertura para exponer las iniciativas que se están trabajando por la comunidad científica de la Universidad Michoacana. La presentación de los proyectos estuvo a cargo de los investigadores Rosa Elvira Núñez Anita, Alejandro Bravo Patiño, Alfredo Raya Montaño y Víctor Manuel Baciábal Aguirre, quienes expusieron los proyectos de diseño y fabricación de un prototipo de ventilador de asistencia mecánica, el proyecto de la vacuna tipo mosaico contra SARS-CoV-2 y el biosensor. Asimismo, expusieron los dos proyectos de fármacos que consisten en activar la proteína NRF2 en personas contagiadas con el virus del COVID y evitar que mueran por obstrucción en el intercambio de oxígeno derivada de inflamación en el tejido alveolar.
Ante ello, la directora del CONACYT reconoció la importancia de los proyectos realizados por la Universidad Michoacana y anticipó que se realizará un análisis a detalle para definir si se pueden incorporar a las iniciativas que realiza esta dependencia. De igual forma, invitó a la investigadora Nicolaita Rosa Elvira Núñez Anita a formar parte del Comité del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, con el objetivo de aportar sus conocimientos en los trabajos que realiza este organismo para que el país pueda contar con una vacuna propia para atender a la población. Finalmente, el rector de la Universidad Michoacana y la directora del CONACYT acordaron realizar reuniones de seguimiento para revisar específicamente cada uno de los proyectos realizados por científicos nicolaitas. En más información, se promueve entre la comunidad universitaria acciones para fortalecer la convivencia de igualdad, la no violencia, la inclusión y el respeto a todas las personas. Ello a través de la quinta jornada de inclusión y equidad de género. La Universidad Michoacana clausuró los trabajos de la quinta jornada de inclusión y equidad de género con la realización de la mesa redonda Cultura de Paz, Diferentes Miradas y el concurso de cortometraje Mis Derechos en Corto. La clausura fue realizada con representación del rector Raúl Cárdenas Navarro por el secretario general Pedro Mata Vázquez, acompañado por la secretaria de Igualdad Sustantiva para el Desarrollo de la Mujer del Gobierno del Estado, Tamara Sosa Alaniz, el secretario académico Orepani García Rodríguez y por el secretario de Difusión y Extensión Universitaria, Héctor Pérez Pintor, así como de la coordinadora general de estudios de posgrado, Isabel Tello Marín, la coordinadora general de estudios de licenciatura, Karina Díaz Barajas, y la coordinadora general de la división de bachillerato, Laura Erandi Cázares Rosales. En su intervención, el secretario general aseguró que la política institucional de inclusión y equidad de género de la Universidad Michoacana promueve acciones para fortalecer la convivencia de igualdad, la no violencia, la inclusión y el respeto a todas las personas en nuestro entorno y hacia la sociedad. Finalmente, en el concurso de cortometraje Mis Derechos en Corto 2021, el primer lugar en la categoría de documental fue para El color de la oscuridad de Teresa López Correa, de la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio. En la categoría de animación, el primer lugar fue para Arameni, de Luis Ángel del Toro Ramírez, Grecia Colín González, Elisa Santana Aguilar y Carla Pille Olvera, del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. En la categoría de ficción, el primer lugar fue para El acoso, de Jocelyn Nieto Salinas, Darien Rosette Chávez, Jimena Salgado y Viridiana Madrid Hernández, de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. Además, se entregó una mención honorífica por Antes no, ahora sí, a Joana Espino Valle, del Bachillerato en Línea. Los días miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de febrero de 2022 se llevará a cabo uno de los eventos más tradicionales de la Casa de Hidalgo. Me refiero a la Expolienta en su 30ª edición, la cual tendrá actividades en las modalidades presencial y virtual. El doctor Orepani García Rodríguez, secretario académico, nos amplía la información. Muchas cosas buenas. En primer lugar, será presencial. Sin embargo, no podemos dejar de lado la riqueza, la experiencia que se tomó de estas vías virtuales, y también habrá mucho trabajo, muchas actividades virtuales, pero será presencial con actividades culturales, artísticas, demostraciones científicas, todos los programas, por supuesto, de la Universidad Michoacana, y esperando con muchísimo gusto a los estudiantes de secundaria y preparatoria. Los invito a escuchar el corte informativo todos los viernes a las 18:30 horas por la señal de Radio Nicolaita, 104.3 de FM. Vamos a una pausa y continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas. Estamos listos en esto que es la entrevista. Vamos a platicar a la manera de distancia con la doctora Melba Ramírez González, quien es la coordinadora de la maestría de producción agropecuaria. Con él vamos a platicar precisamente acerca de esta maestría, que nos informe de qué se trata y cuándo empieza ya la convocatoria. Y bueno, maestra, doctora, la saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Fernando, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.
No, al contrario, gracias por aceptar platicar con nosotros y aportarnos los datos de esta maestría que es del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de nuestra máxima casa de estudios. Quisiera que nos comentara un poco acerca cuál es el objetivo de esta maestría. Esta maestría tiene como objetivo la formación de maestros en producción agropecuaria que sean capacitados y con un alto nivel de conocimientos tecnológicos en las opciones terminales con las que cuenta nuestra maestría, que son las áreas agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y agronegocios. Los capacitamos para que identifiquen y den solución a los problemas específicos que se encuentran en el sector agropecuario y forestal, utilizando el método científico y técnicas modernas que contribuyen a fomentar el desarrollo del sector agropecuario y de la sociedad. ¿De qué manera quienes estén interesados pueden de alguna manera integrarse a esto que es la sociedad o la necesidad de estos recursos naturales? Nuestro programa, dadas las opciones terminales que tenemos, que son 5, las repito, el área pecuaria, agrícola, acuícola, forestal y de agronegocios, tiene cabida para que los egresados de las licenciaturas que son afines a cada una de estas opciones terminales puedan ingresar, de tal manera que tenemos una amplia variedad de profesionistas que ingresan a nuestro programa cada semestre. Tenemos una forma de ingreso semestral en las convocatorias que se abren cada semestre y ellos pueden revisar entonces los requisitos que se solicitan en nuestra página de la maestría y pueden ahí hacer sus proyectos. Ahora, ¿cuál es el perfil del estudiante que está interesado en ingresar a esta maestría? ¿Cuáles son los requisitos que de alguna manera como perfil, como estudiantes previos a alguna licenciatura debe de tener o de contar? Bien, el primer requisito pues es una licenciatura afín, pero tenemos desde biólogos, tenemos biotecnólogos, ingenieros químicos, QFB, veterinarios, ingenieros agrónomos. Ese es el título, deben de tener un título de una maestría afín. Tenemos también egresados administradores porque tenemos la opción de agronegocios, aquellas licenciaturas donde proviene el área de administración. Tenemos también abogados porque entra dentro de nuestro perfil de agronegocios, también entra ahí la licenciatura y ellos deben de realizar un exani, que es lo que realiza el CENEVAL a nivel nacional. Deben de tener un promedio preferentemente de 8, mínimo ahí en las rúbricas donde están nuestros requisitos específicos de la maestría. Pueden ser hasta de 7.5 en esta convocatoria. Eso se someterá a una evaluación del comité de selección, pero esos son nuestros requisitos principales. Aparte de un protocolo, tiene que trabajar previamente su protocolo de propuesta de investigación en el programa con un asesor de tesis que corresponda al núcleo académico básico del programa. Y bueno, ya cartas de recomendación, ya algunos documentos más detallados. Estamos hablando prácticamente de una maestría de podemos decir, reciente creación, muy nueva. ¿Con qué infraestructura se cuenta y a partir de cuándo iniciaron precisamente a impartir esta maestría? Bueno, tenemos nosotros desde el año 2011, cuando se inició la maestría, ya vamos a cumplir 10 años, pero tenemos 22 generaciones porque tenemos un periodo de ingreso anual. Tenemos la infraestructura con la que cuenta el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, que son los laboratorios. Tenemos el personal docente, que contamos con 27 profesores de núcleo académico básico, que son, los consideramos como profesores internos de tiempo completo, pero además también tenemos la ventaja de que estamos vinculados con otras instituciones de investigación y de educación superior a través de diferentes trabajos de investigación y de vínculos con los profesores, de tal manera que tenemos también el apoyo de profesores externos de otras instituciones a nivel nacional e internacional. Y además también una de las ventajas de nuestro programa es la vinculación que se tiene con el sector productivo, porque lo que buscamos es precisamente resolver la problemática que se presenta en la realidad
y preparamos a nuestros estudiantes para que los puedan identificar y encontrar la manera de resolverlos. Por lo tanto, el sector productivo también es uno de los elementos que nos fortalecen como programa, el vínculo que existe. Ahora que menciona precisamente acerca de lo que es el vínculo, que como usted dice es muy importante para que quienes están interesados en esta maestría se orienten un poco más, ¿con qué tipo de vínculos se han podido establecer ustedes como maestría o como institución para darnos una idea de cuáles son los trabajos que llevan a cabo y de qué manera lo hacen? Tenemos vínculos con el sector productivo de las diferentes áreas, con agroindustrias. Tenemos vínculos también con instituciones de educación superior, como son algunos institutos de investigación del CONACYT. Tenemos el vínculo con otras unidades educativas, otras universidades, como lo mencionaba, aquí a nivel nacional, con la UNAM, con universidades de Guanajuato, con la Universidad de Guadalajara. Tenemos vínculo también a nivel internacional con universidades de España, de Brasil, algunas universidades también de Estados Unidos. Y esto nos permite que nuestros estudiantes puedan hacer estancias o alguna práctica profesional en cualquiera de estos elementos con los que estamos vinculados. Sus trabajos de investigación con los cuales ellos obtienen su título o su grado están relacionados prácticamente todos con el sector agropecuario y con, bueno, agropecuario y forestal, y también con el apoyo de las propias instalaciones y laboratorios con los que contamos en la Universidad Michoacana, y también en algunas ocasiones con las instalaciones de estas instituciones con las que estamos vinculados. Bueno, sin duda alguna una maestría que tiene un amplio campo de acción de trabajo para quienes estén interesados. Finalmente, doctora, que nos comentara si ya está abierta la convocatoria, cuándo cierra y si hay alguna prórroga o definitivamente se cierra en la fecha que usted me va a comentar. Sí. La convocatoria está abierta en este momento, se cierra el 7 de enero del presente año. Uno de los requisitos es el Exani. A veces los Exani estamos más bien expeditados a las fechas nacionales del Exani y a las fechas también locales aquí dentro de la Universidad Michoacana, el Exani 3. Pero si en esta convocatoria no alcanzan a entrar documentos, no se preocupen, como les comentaba, la convocatoria se abre dos veces al año. Cerrando esta convocatoria un poco más de meses, se abre nuevamente la convocatoria para que se tenga la oportunidad. Doctora, muchísimas gracias por permitirnos acceder a esta información que nos ha brindado. Al contrario, muchas gracias a usted y a todo su auditorio. Gracias, un gusto. Bueno, y continuamos con más información aquí en su programa Los Nicolaitas. Todavía hay mucho que conocer de nuestra máxima casa de estudios. Ya volvemos. Alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica nos comentan sobre su destacada participación en eventos de robótica, en varios de ellos entre los primeros lugares. Estuvimos participando en el concurso de guerra de robots de radiocontrol, que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Pátzcuaro, y estuvimos participando con el robot Blender, el cual obtuvo el primer lugar. Fueron duras las competencias, pero logramos lo que planeamos desde un principio. Bueno, la idea del mecanismo de Blender era hacerlo duro, con materiales totalmente comerciales, y también que tuviera, bueno, nuestra idea era de que tuviera dos ruedas para tener mejor movimiento y mejor control del robot. Todo esto fue fabricado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el taller de manufactura de metal mecánica que nos ofrece la Facultad de Mecánica. Hemos participado en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en Lima, Perú. Se llevó a cabo un SDC, un Student Design Competition. Este concurso se trata de un robot que recoge pelotas.
en el cual es un concurso a nivel nacional e internacional, en el cual trajimos un segundo lugar. Y asimismo estuvimos en el noveno encuentro de robótica y obtuvimos un tercer lugar con el robot Blender. Y este año pues obtuvimos el primer lugar en el décimo encuentro. Los invitamos a que vengan a la Facultad de Ingeniería Mecánica. De hecho, la ingeniería mecánica es los mecanismos, no es como tal la mecánica automotriz. La mecánica automotriz, la mecánica automotriz es para los autos. Entonces nosotros nos dedicamos a diseñar partes, mecanismos. Entonces, no como tal a reparar coches o cosas así. Gracias por continuar con nosotros aquí en Los Nicolaitas. En más información le comento que ante la presencia del secretario general de la Universidad Michoacana, Pedro Mata Vázquez, se realizó el cambio y toma de protesta al Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Allí, en presencia del director y presidente del Consejo, ingeniero Luis Ernesto Ceja, Mata Vázquez hizo entrega del marco jurídico al que se pegarán durante el periodo 2021-2022. Por otra parte, ya con un par de meses al frente de la dirección del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana, el doctor Jorge Fonseca Madrigal nos comenta sobre la continuidad de proyectos en dicha instancia nicolaita, así como lo que viene a futuro. Esta nueva administración, estamos a partir del mes de octubre ya en la nueva dirección del instituto, ha tratado de inicialmente darle seguimiento a los proyectos que se habían establecido anteriormente, retomar algunas cuestiones que por cuestiones de la pandemia se habían quedado un poco retrasadas, pero uno de nuestros principales orgullos que tenemos como comunidad del instituto es precisamente este evento en el que estamos ahorita festejando la acreditación que tenemos por parte del programa de licenciatura en biotecnología, que es un programa en el que el instituto participa activamente. Tenemos muchos profesores, ahorita no tengo el número, pero es un gran número de profesores que participan en este programa. Yo mismo participo como profesor de este programa y estamos muy contentos por estar festejando en este momento este evento tan importante. ¿Qué proyectos tiene planteados su institución para vincularse con la sociedad? Bueno, es uno de los objetivos de esta administración. Tenemos principalmente a través de un programa de maestría con el que contamos, el programa de maestría maestría profesionalizante en producción agropecuaria, en donde uno de los objetivos principalmente es vincularse con la sociedad, sobre todo con la parte productiva en el sector agropecuario. Y ampliando más sobre el tema, hoy en el Momento Nicolaita, Gustavo Alfredo Rosas García nos comenta respecto al encuentro de investigación veterinaria y producción animal, evento que coloca la Casa de Hidalgo en alto lugar académico. Hola, excelente día. Como siempre, los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y les doy la más grata bienvenida a nuestro segmento denominado Momento Nicolaita, donde conocemos esos datos muy interesantes de nuestra máxima casa de estudios. El día de hoy hablaremos respecto al encuentro de investigación veterinaria y producción animal, el cual fue el día 7 y 8 del presente mes de diciembre del año 2021. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo convocó a los académicos, médicos veterinarios, biólogos, agrónomos, químicos, farmacobiólogos, estudiantes, investigadores y técnicos, así como demás profesionistas del área biológica agropecuaria, a participar en el encuentro de investigación veterinaria y producción animal en su presentación número 32. Este evento se llevó a cabo en formato virtual, en línea, y tuvo como propósito el difundir entre la comunidad académica y estudiantil de la facultad las investigaciones realizadas por los profesionales de las áreas de la medicina veterinaria y producción animal, a fin de conocer las diferentes líneas de investigación que se generan en esta dependencia académica.
Se representó además un foro para que los estudiantes de esta licenciatura y posgrado tuvieran un acercamiento a la difusión científica mediante la exposición de sus trabajos de investigación, con el propósito de motivarlos a que se integren a las investigaciones que se realizan en la facultad. Las temáticas de los trabajos que se presentaron giraron en torno a las siguientes áreas: producción y reproducción animal, biotecnología, mejoramiento genético, alimentos y alimentación animal, economía pecuaria, medicina y salud, clínica y terapéutica veterinaria, tecnología y calidad sanitaria de los alimentos, salud pública veterinaria. Así es, una vez más, con un gran éxito se llevó a cabo esta entrega. ¿Y tú, conocías estos datos? De esta manera llegamos al final de Los Nicolaitas, el programa de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recuerden que estamos en redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, para que nos escriban. También muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan siempre a través de XSV Radio Nicolaita, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y también a Telecable Huetamo. Gracias por su asistencia y por seguirnos aquí en Los Nicolaitas. Yo me despido y nos vemos en más emisiones de Los Nicolaitas. Hasta pronto.